Bueno, Andrés, fundamental empezar a terminar, mejor dicho, el torneo ganando, si bien el equipo no tuvo quizás el rendimiento que se esperaba a lo largo de todo el semestre, por lo menos se puede terminar con una sonrisa en lo que es el torneo, ¿no? Sí, como decís vos, fue una victoria para lo anímico y para pensar de cara al partido de la Copa. ¿Fue un apuro reflejo las dos atajadas del primer tiempo? La encontré. La verdad que fueron linda tapada para que el equipo sume de a tres. Y para, como te dije antes, anímicamente, para pensar ya en el partido de la Copa. Estaba muy difícil, ¿no? Las condiciones climáticas estaban muy pesadas, sobre todo el primer tiempo, donde daba el sol de pleno en el terreno. El primer tiempo tenía de frente, aparte. Sí, sí, no, partido, obviamente que las condiciones de clima son pesadas para los dos, pero como que arrancamos medio dormidos, pues ya en el segundo tiempo nos paramos mejor. Bueno, ahora los entrenamientos siguen hasta el partido de Copa Argentina. Sí, ya ahí nos dijo el técnico que después de la Copa Argentina ya no daban la vacación. Cuando el equipo pudo haberse bajoneado después de lo que fue del penal que atajó el arquero de Comunicaciones, sin embargo, siguió yendo a buscar y tuvo su premio, ¿no? Y sí, estamos en un club que tenemos que tratar de ir a buscar siempre y gracias a Dios lo pudimos ganar en el último minuto. Se viene por Copa Argentina, Deportivo Armenio, ya se le ganó allá en Maswich, se empató en Vicente López. ¿Qué se espera de ese partido? ¿Más o menos lo mismo de lo que fue el último o crees que va a ser totalmente diferente? Supongo yo que sí, si jugamos, no sé dónde hay partido, si de local o no. Si llegamos a jugar en cancha neutra, obviamente nos van a ir a esperar y a salir de contra.